eskerrik asko. Nekane, eskerrik asko maikideei, eta batez ere sareri, ez gonbidapena bat izan, eta gonbidapena hauek izaten dira puta txiki batzutan, ez da? Bata baten etorri behar duzu. Eskerrik asko sareri egiten dan, egiten ari zareten lanagatik. Nik uste dut lan hori ezinbestekoa dela, eta benetan batzutan gaina zera. Elementu guztien aurka egin behar dituzuela, eta mila esker gainera personalizatzen dut Joseba Azkarraren gan, baino zera, lanean ari zareten guztiei. Bueno, har bat, bi akademikoen, emakume akademikoen atzetikan hitz egitea ez da erreza, beraiek lan egiten dute honetan, eta oso adituak dira, ni ez naiz inolaz ere adituak, kontatuko ditut gauza batzuk, sentitzen, bueno, emakumea naiz, feminista sentitzen naiz, epailea naiz, irakaslea ere bai, eta batez ere, ba, nolabait, iritzi propioa daukan herritarra, ezta? Iritzi propioa horrelako gauza interesgarriak eta beste iritziak entzun da, noski. Bueno, bueno, galdetu didazu ea justizian zulu ilunik edo badagoen emakumeekiko, ez da? Ba, noski, nik uste dut justizia beste giza, edo zen giza jarduera bezala matxista da, ez da? Galdetzen denean ea zuzenbideak, ea arauek, ea legeek generorik daukaten, nik uste dut erantzun behar dela garbi, ba, jetz, ba, daukatela generoa, genero maskulinoa daukate, ez da? Naiz eta arau neutroak izan bere idazkeran, naiz eta haien naiz eta arau horiek zuzenduta dauden edo zein herritarri ba beti sesgo edo joera maskulinoa daukate. Eta askotan ikusi izan dugu, adibidez, gizarte segurantzaren arauak dira oso neutroak. Esta, baina, bueno, gaina Europako, Luxemburgoko Europako auzitegiak esan digu, batzutan arau horiek dijoazela emakumeen aurka, adibidez, jubilazio partzial kasuta, bueno, lan partzial kasuta, gero jubilaziorako eta bar. Beraz, nahiz eta neutroak izan, arauak orokorrean, zuzenbideak orokorrean generoa du, maskulinoa da, eta maskulino eta matxista da. Eta justizia ere bai, justizia da maskulina eta justizia matxista da, nik uste dut hau esan daitekela garbi. Ez justizia gaur egun, ez arauak gaur egun gizonezkok egiten dituztelako, ez arauak gaur egun gorteetan, hemen Euskadiko legebiltzarrean, Nafarroako legebiltzarrean, beste dozein legebiltzarretan, gure udaletan, eta bar, gizon emakume daude, oso parekatuta, kopuru aldetik, oso parekatuta daude, eta beraz, arauak egiterakoan parte hartzen dugu emakumeok ere bai, baina normalean, oraindik parte hartze hori horrek dauka baita ere ikuspegi maskulinoa. Justizian gauza bera gertatzen da, justizian gaur egun euneko hirurogeita hamabost epaile dira emakumeak, gehiengoa, eta hemendik 10 urtetara izango gara behar bada uneko 80. Bakizu emakumezkoak nahiko azkarrak gara oposizioak eta gainditzerakoan, ezta? Normalean, eta gaina, bueno, esparru hori gizonezkoak, nolabait, esparru publikoak gizonezkoak utzi egin dute, abandonatu egin dute urte luzeetan, eta orduan emakumeen esparrua bihurtu da. Gaur egun 65 emakume gea epaile. Baino ez gara iristen, noski, lanpostu, goimailako lanpostuetara, oso gutxitan, oraindik auzitegi goreneako egiten diran izendapenak eta, bueno, ba, gehienak izaten dira gizonezkok. Hori ere, azpimarratu egin beharra dago. Eta, datu batzuk hartu behar, zergatikan edo nondik gatozen, nik uste dut kontuan hartu behar dala, ez da? Bueno, badakigu, 1931ra arte, emakumezkok ezin gendura botoa ematerik izan. 1966ra arte, ni jaioan nintzen, beraz, 6 urte nituen, orduan, emakumezkoak debekatuta genuen epaile izatea. Debekatuta espreski, legean, ezin genuen epaileek izan. 65 arte, badakigu emakumezkoak behar gendula, behar zutela,
ezkontuta baldin bazeuden gizonezkoen senarren baimena andal gauza egiteko, lan egiteko, kontu korrente bat irikitzeko, kotxe gida baimena ateratzeko, eta bar. Adibidez, leheno galdetu da, ea emakumezkoak zigor berezia jasotzen dugun, eta ia da, arau soziala eta arau formala austeagatik, nik uste dut, zigor soziala eta zigor juridikoare bai berezia jasotzen dugu, baina diktaduran adibidez, espres izan. Adulterioa adibidez, zigortuta zegoen emakumeentzat, emakume adulterak zigor penala zeukaten, baina ez gizonezkoek. Beraz, hor ikusten da adibidez, nola neurtzen zen adulterioa, emakumezkoak ezin zuten adulteroak izan, eta gizonezkoak bai behintzat, ez zegoen kode penalean zigortuta. Lege aldetik ere oso berandu iritsi dea berdintasunarekin zer ikusi daukaten legeak, 2000 eta 2003 arte adibidez ez zen hasi badakigu genero indarkeria edo indarkeria matxistari buruzko datuak biltzen, estatistikarik ez dago 2003 arte, Espainiako berdintasunari buruzko legea da 2007koa, Euskadin bat lehena sego, baina bueno, kompetentzia da euskuduntza txikigo dauzkaguna, bueno, behar bada, eragin ez da horren eraginkorra izan. Eta, bueno, nik uste dut momentu honetan justizia baita ere kolokan dago, zalantzan dago, feminismo nik uspegitik, ez da? Martxoaren sortzi desberdinen inguruan sortu diran manifestazioak, manifestazio guztiz transversalak, emakumezko, klase guztietako emakumezko, adin guztietako emakumezko kalean ikusita, eta hoien aldarrikapen bat, baina nagusietako bat, justizia izan da, ez da? Justizia eskatzea, eta justiziari, aginte judizialari batzutan eskatzea, ez da? La manada kasuaren inguruan, bizi izan ditugun manifestazioak, protestak eta hausnarketa sozialek eta baita ere hausnarketa juridikoak oso garrantzitsuak izan dira. Eta ez dakit horregatikan izan da, bueno, Ainhoak bizi izan du zuzenagotik, ez da, Nafarroan, baino, Iruñan, baino nik uste dut azkenean nolabait juridiko aldetik eta justizia aldetik buelta ematen ari hasi zaio. Ez dakit horregatikan izan den edo ez dakit horrela behar zuen izan. Bueno, nik badakit horrela behar zuela izan, baina Auzitegi Gorenak lamanadari buruz emandako epaian niretzat etzan sorpresa izan. Nik uste dut garbi zegoela eta bere aurrekariak jarraitu izan dituela Auzitegi Gorenak, baina nolabait hori esan behar izan da. Aurretik kaleetan, ez da emakumezkoak esan, eta gizon batzuk edo gizon askoak bai, esan behar izan dugu. Baina nik uste dut justizian behar duguna da, ez izan ere, berdintasun formaletik, berdintasun, benetako berdintasun eraginkorrera pasa. Eta horretarako behar bada bigarren zatean gehiago mintzatuko naiz. Eta bukatu nahi nuen gauza batekin, ez da, Mariak esan du espetxeetan ere, rolak, adibidez lan egiterakoan, rolak erreproduzitu egiten direla, eta emakumezkoei zen nolako lanak ematen zaizki, ez da, horraztu, nola esaten da, irapain daigian, josi eta bat, baina esango dut, hau errepikatu egiten dela ideologia guztietan, eta adibidez, ez da behar ipatzea gati, baina Manuela Carmena osatu du taller berezi bat, eta tal, eta da, josteko, eta daukaden da bat, non saltze ziren, espetxeratutako emakumeek joste zituzten umeen soinekok eta jantziak. Eta adibidez esaten da, las presas del módulo 3 de Aranjuez cosen los juguetes, ratoncitas Pérez en su sillón, casas de muñecas portátiles, animales y muñecos articulados. Hori, Carmenak bultzatutakoa da. Eta baita ere aipatu nahi nuen, adibidez, araua nolabait aipatzagatik, emakumeen rol tradizionala eta etxeko lanak ere badaukala bere isla, islatuta dagoela arauean, eta adibidez, espetxetako erregelamenduaren 82. artikulua, 2. atalean, hau esaten da, 3. graduari buruz eta espetxetik kanpora ateratzeko aukerari buruz, esaten da, a los efectos del apartado anterior, en el caso de mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite que existe imposibilidad de desempeñar trabajo remunerado en el exterior, orduan elukete izango ateratzeko aukerarik, baina esaten da, pero conste, previo informe de los servicios sociales, que va a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar,
Se considerarán estas labores como trabajo en el exterior. Egia da, hori onuragarria dela emakumezkoentza, zeren eta hori frogatu ezkeo, atera zaitezke, hirugarren graduan baldin bazaude, ezta? Baina gizonezkoei, etzaie, ez hori ez eskatzen, ez on eskaintzen. Beraz, nik uste dut, badagoela zeri buruz hausnartu, ezta? Besterik. Dantzari gabe, nik uste dut, badagoela jurisprudentzia bat, non emakumezkoen begiralda, nolabait jasotzen dan, edo behintzat non ulertzen dan generoak markatzen dituen harremanak berrorekatu egin behar direla, ezta? Creo que hay algunas sentencias, muchas, pero algunas han sido muy relevantes en algunos momentos, pues sobre la brecha salarial de jurisprudencia ordinaria y también del Tribunal Constitucional, en materia de relaciones laborales, dentro de ellas en materia de brecha salarial, de negociación colectiva, bueno, hay bastantes, y por último yo citaría efectivamente la sentencia de la manada, que en definitiva no viene sino a interpretar lo que el Código Penal prevé como intimidación, ¿no?, a la hora de calificar un ataque a la libertad sexual como agresión sexual, en este caso era en modo violación. Bueno, como ya todo el mundo esto lo sabe, ¿y qué podemos aportar las mujeres? Pues yo creo que en esa justicia machista, en esa justicia patriarcal, en este derecho en conjunto, en esta normativa machista, creo que las mujeres aportamos una visión, que es la visión feminista. Yo no soy experta feminista, ni de lejos, bastante tengo con ser feminista e intentar tener las gafas feministas puestas todo el día e intentar ver la discriminación, intentar apreciar el sesgo de género en muchos lugares y en muchos casos en los que no llego a apreciarlo, ¿no? Pero sin duda hay un debate muy importante en la justicia que se puede resumir en una reivindicación, y es la incorporación de la perspectiva de género, ¿no?, a la justicia. Esto que parece casi una herejía, porque desde quienes defienden el purismo en el Poder Judicial, que en definitiva lo que están defendiendo es mantener el estado de cosas, ¿no?, desde esa justicia que se reclama profesional, que es la justicia de derechas y que imputa al resto de jueces y juezas estar ideológicamente marcadas, pues esto de la perspectiva de género, como digo, como una absoluta herejía. Y sin embargo, la perspectiva de género es absolutamente imprescindible como modo de, primero, de reconocer una realidad sobre la que hay que operar, sobre la que la justicia tiene que actuar, como modo de reconocer la existencia de desequilibrios y desigualdades absolutamente patentes sobre los que la justicia tiene que actuar, y sobre un modo de deconstruir unas normas y una manera de intervenir que ha sido construida pues al modo patriarcal, como si esas desigualdades, como si esos desequilibrios no se estuvieran produciendo. Pero como los desequilibrios se producen, la norma tiene que intervenir de otro modo. Pero porque así lo prevé la propia Constitución, yo apelo a la Constitución cuando me conviene, pues sí, cuando me conviene, apelo a la Constitución, porque a esa parte de la Constitución que a mí me interesa probablemente es la menos apelada por otros sujetos, ¿no? Entonces la Constitución, cuando dice que corresponde a los poderes públicos, y dentro de poderes públicos evidentemente está también el Poder Judicial, remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, pues eso significa que efectivamente una de esas obstáculos para la libertad y para la igualdad es precisamente las desigualdades y los desequilibrios de género, y contra eso tiene que ir el Poder Judicial, y por lo tanto eso ya es incorporar la perspectiva de género. La perspectiva de género se puede resumir, que a veces se ridiculiza la perspectiva de género y se trata de reducir solamente a ese yo sí te creo, por ejemplo, en materia penal, en materia de los ataques a la libertad sexual de las personas y particularmente de las mujeres, pues no, la perspectiva de género es mucho más. Y probablemente llevarlo al yo sí te creo sea un error también, porque el yo sí te creo lo único que tiene que ser es yo sí voy a utilizar el derecho, de manera que la voz de la mujer que se reclama, que se dice víctima de un delito X, el que sea, en este caso delitos contra la libertad sexual,
sea una voz escuchada con el mismo respeto con el que se escuchan otras voces. Porque evidentemente si yo denuncio, me da igual en un juzgado que en una comisaría de la Ertzaintza, que me han robado la cartera, nadie pone en cuestión que yo tenía cartera. Y si digo que en la cartera tenía 100 euros y además llevaba un móvil de no sé cuánto, a mí nunca han puesto en cuestión que tuviera los 100 euros o que tuviera ese móvil. Y sin embargo, cuando alguien dice, una mujer dice que han atacado su libertad sexual, bueno, pues ahí ya se empieza a poner en cuestión pues todo prácticamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la perspectiva de género. Y la cuestión es, ¿la perspectiva de género cabe en nuestro derecho? Ya he dicho, constitucionalmente desde luego sí, pero también desde el punto de vista de la normativa o de la legalidad ordinaria. De un lado, porque el artículo 3, ya conocido también del Código Civil, dice que las normas han de aplicarse teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, pero sobre todo la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y hay también jurisprudencia del Tribunal Supremo, y no tan reciente, de hace 20 o 30 años, que dice que no se deben aplicar en el modo tradicional aquellas normas que contravienen esa realidad social. Y por lo tanto esto ha de tenerse en consideración. Pero hay otras normas que específicamente van a apoyar esto. De un lado, Convención de las Naciones Unidas del 79, que fue ratificada en España en el 83, el Tratado de Ámsterdam en el año 99, en España, como ya he dicho, el 9.2 de la Constitución, la propia Ley Integral de Violencia de Género de 2004, la propia Ley de Igualdad de 2007, hacen apelación a todas estas cuestiones. Y hay una guía práctica del Consejo General del Poder Judicial, para quienes son tan puristas, de 2016, que en materia de violencia de género exige que se apliquen las normas desde perspectiva de género. Y por lo tanto, esto no solamente no es ninguna herejía, sino que es exactamente cumplir el mandato constitucional, como decía, de remoción de los obstáculos para la libertad y la igualdad de todas las personas. Creo que ahí, desde luego, las mujeres hemos tenido o estamos teniendo mucho que ver. Tenemos que tener más que ver aún, tenemos que tener más implicación, tenemos que tener más voz. Tienen otras personas y otras instituciones que tener más oído, seguramente, pero creo que, en definitiva, todo esto es debido, yo no lo agradeceré nunca suficientemente, al movimiento feminista, al empeño y a la lucha que ha llevado adelante, que lleva adelante, desde luego, en momentos todavía más complicados que estos.